Doctor Donato, nos dirigimos al área de shock trauma. ¿Qué tan importante es esta área para el hospital universitario? ¿A cuántas personas reciben diario? Exactamente, este es el área de shock trauma. Sí. Es una de las áreas más importantes del hospital. Sí. Ya que aquí recibimos aproximadamente el 70% de los ingresos al hospital universitario. Es un área de mucho movimiento, es un área en donde entre nosotros como hospital universitario en shock trauma y el hospital de zona, resolvemos el 90% prácticamente de los accidentes importantes del área metropolitana. ¿90%? Sí. Nosotros atendemos en esta área aproximadamente 300 emergencias diarias, entre emergencias mayores y menores. ¿Qué tipo de pacientes recibimos? Sí. Fundamentalmente, la gran mayoría son politraumatizados, resultado de accidentes viales, violencia, pero también pacientes con otro tipo de problemas orgánicos propios, como son accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, dolores abdominales, fracturas, heridas, en fin, todo tipo de emergencias son resueltas en esta área. Está constituida por esta área que usted puede apreciar aquí, que es un área de observación, en donde se recibe el paciente, se estabiliza y se decide a dónde pasa, si pasa a hospitalización, si pasa a quirófano o si se da de alta. Cuenta también con un área de urgencias pediátricas para los menores y además tenemos dos áreas de resucitación aguda para pacientes que vienen en estado sumamente crítico y que no nos da la oportunidad de subirlos a los quirófanos del quinto piso. Estas dos salas se pueden habilitar en cualquier momento como quirófanos. Hay personal especializado de todo tipo, es coordinada por un jefe que es el doctor Márquez, un grupo de profesores a cargo del doctor Márquez, nuestros estudiantes de posgrado, de especialidad, en las diversas especialidades de posgrado, y nuestros estudiantes de pregrado. Ubicado en un espacio de 72.000 metros cuadrados, el enorme complejo de edificios del Hospital Universitario, Facultad de Medicina, alberga hoy a 4.700 estudiantes de pregrado, 400 de posgrado, 200 profesores con examen de oposición y ha generado 16.000 egresados. El binomio también cuenta, entre otras cosas, con 13 departamentos y servicios en ciencias básicas, 42 programas de especialidades y subespecialidades. Y se dio durante mi periodo un proceso también hacia los trasplantes. Creamos la unidad de banco de células madres. Creamos también el proceso muy importante de los trasplantes de médula ósea que se iniciaban para lo que son los pacientes con leucemia. Se apoyaron y se consolidó el programa de trasplantes de hígado. Se consolidó muy importante todo el proceso de trasplantes de riñón al crear un centro completo de referencia. Mandé al extranjero personas a capacitarse en la donación de órganos para que pudiéramos trabajar, conseguir donaciones y que los programas fueran implementados. En cirugía de corazón abierto. En fin, ha habido banco de huesos. Banco de huesos, banco de células de cordón. O sea, hay una infraestructura diagnóstica y terapéutica bastante amplia. O sea, alrededor de trasplantes hepáticos hacemos alrededor de 12 trasplantes. De riñón, alrededor de 30 trasplantes. Podríamos hacer más, pero a veces el problema es que no hay donadores. Yo he visto, por ejemplo, unos avances de ciencia ficción aquí en el mismo hospital universitario con el banco de hueso, por ejemplo, donde le extraen uno una biopsia de su propio cartílago y se crea en vitro un hueso, un cartílago de uno mismo. Sí. Yo creo que la tendencia... ¿La tendencia es por ahí? Sí, la tendencia creo que va por ahí, va por la cuestión de la genómica, va por la manejo de células madre. O sea, hoy hay muchos trabajos de investigación de células madre con la idea de que, por ejemplo, un riñón que ya está en fase terminal, ver si con aplicando células madre puede que se reactiven y puedan regenerar. Entonces, hay muchos proyectos en células madre. Yo creo que esto va a terminar
cuestión genómica o manejo de células madre, con la idea de que esos pacientes estén con un procedimiento más sencillo recuperar su salud. En Nuevo León, todas las personas desde hace ya muchos años tienen acceso a tratamientos complejos y costosos. Desde hace muchos años, gracias a la aportación del Hospital Universitario como institución. Por eso es un honor y un gran orgullo ser egresado del Hospital Universitario Facultad de Medicina y trabajar en esta institución que hoy cumple 150 años de vida y que ha sido y es fundamental para que hoy en día se considere a Nuevo León como un estado líder nacional e internacionalmente en el área de la salud. En sus inicios, hace 150 años, el Hospital Universitario no contaba con los recursos que hoy tiene, pero fiel a su vocación humanista que le imprimió su fundador, a su vocación docente y a su investigación de vanguardia, hoy es un ícono de Nuevo León y un ejemplo a nivel nacional e internacional de institución hospitalaria. Es probablemente el hospital que a nivel nacional produce más especialidades, más especialistas de diversas disciplinas. ¿De qué estados recibe más gente este hospital? De Tamaulipas, de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas. Son los que más pacientes nos llegan de esos estados. Cuidados intensivos también está equipado con alta tecnología y con las mejores camas especiales que existen hoy en día. Durante la administración que me toca presidir, desarrollamos una nueva área de cuidados intensivos con 13 cubículos, con tecnología de punta, con lo más moderno que hay, destinados principalmente para pacientes cardioquirúrgicos, neuroquirúrgicos y pacientes con trasplantes. Equipada con alta tecnología, la Torre de Pediatría, inaugurada en 2003, es una de las áreas que más servicios presta a la comunidad y en ella nacen anualmente alrededor de 4,000 bebés. La Torre de Pediatría es un proyecto que inició desde la administración del doctor Anser. Conseguimos apoyos de la Fundación Gonzalo Ribarronte. Doctor Cumate vino específicamente, él era el patrón, uno de los patronos de la fundación. Parte importante de la consulta y de la atención médica que se da, no solamente en el hospital, sino en la población en general, es población pediátrica. De manera tal que las instalaciones que teníamos destinadas para pediatría en hospitalización eran ya insuficientes. Y logramos también en ese momento a través de Televisa, que nos ayudó mucho, el primer teletón que hubo aquí en la ciudad para apoyar a una institución. Y yo quiero decir que ha sido ahorita el más exitoso, porque alrededor de 5 millones por ahí conseguimos en un apoyo muy importante de la generación. Ahí con Eugenio Azcárraga, un amigo, nos apoyó. Son 4 pisos en donde hay desde cuidados intensivos neonatales, cuidados intensivos pediátricos, salas de hospitalización, aulas, auditorio, sala de juegos para los niños, una pequeña escuelita donde vienen profesores a dar atención a través de la Secretaría de Educación Pública, para que los niños que están hospitalizados por un tiempo determinado no pierdan su escolaridad. El Departamento de Oncología cuenta con un acelerador lineal de la más alta tecnología. El Centro Universitario de Imagen Diagnóstica tiene equipo de radiodiagnóstico y radioterapia del más alto nivel tecnológico. Doctor Donato, nos encontramos en una de las áreas más estratégicas del hospital. Hospital Universitario, radiodiagnóstico. Estamos en radiodiagnóstico, esto es un área de apoyo al Hospital Universitario, tiene todo el tiempo junto con el hospital. Uh-huh. Es un área muy importante porque aquí nos apoyamos para hacer el diagnóstico en muchos de los padecimientos que tienen nuestros pacientes. ¿Cómo cuáles? Las áreas que recurren o que necesitan el servicio de radiodiagnóstico son prácticamente todo el hospital. Empezando por emergencias, pacientes politraumatizados, pacientes con algún dolor, fracturas, etcétera, pasando por quirófano, cuidados intensivos, salas de hospitalización. En fin, este es un área también que constantemente ha requerido renovación tecnológica porque esto es muy cambiante. Rápidamente, como usted puede apreciar,
en los diferentes monitores, tenemos imágenes digitalizadas transmitidas desde cada aparato que se toman, y aquí se hace la interpretación, se hace el diagnóstico y se transmite la imagen con el diagnóstico a las diferentes salas donde se ha requerido el estudio. A través del servicio de radiodiagnóstico contamos con dos salas de hemodinamia. Estas son salas especiales con aparatos de radiodiagnóstico especiales de imagen que nos permiten hacer procedimientos terapéuticos, tanto diagnósticos como terapéuticos, a nivel de sistema nervioso, a nivel de cardio y a nivel periférico también. Es un área muy importante que evita muchas veces cirugía abierta. Todo se hace endovascularmente, tratamientos cerebrales, de infartos, de trombosis, infarto de miocardio, revascularizaciones, colocación de stents. En mayo de 1981 se inauguró en el Hospital Universitario el primer aparato de resonancia magnética que se acababa de inventar en los Estados Unidos. El primer hospital en América Latina que tuvo resonancia magnética. En 1986 se instaló el segundo aparato altamente perfeccionado. Yo logré digitalizar todo el sistema, lo computarizamos, lo digitalizamos, nos ahorramos ya el papel radiográfico, y fue una inversión muy alta. Fundamentalmente se hace aquí en esta área, que es donde se hace el diagnóstico, o sea, se toman las imágenes de los aparatos correspondientes, y como ustedes pueden apreciar aquí, los profesionales están observando las imágenes y viendo lo que es normal, lo que es anormal, la descripción de lo que es anormal, y finalmente un diagnóstico. Maravilloso. ¿Continuamos sí, con la todo visita gusto. A este hospital? Donato, nos dirigimos al área de shock trauma. ¿Qué tan importante es esta área para el Hospital Universitario? ¿A cuántas personas reciben diario? Exactamente, esta es el área de shock trauma. Sí.